Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Hola, ¿qué tal? ¿Quién les habla? María Luis Vélez de su canal Inesual TV, como siempre. Un placer saludarle, transmitiendo para ustedes desde la sede del Fondo del Desarrollo para el Emprendimiento del Estado Monagas. Y en esta oportunidad me encuentro con la señora Almeida Tenilla, ella es gerente de Ecosistema. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta tercera fase de manipulación de alimentos con la parroquia de San Vicente, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, en articulación con Contraloría Sanitaria, nosotros estamos llevando a cabo un taller de higiene y manipulación de alimentos para nuestros emprendedores. Esto en el marco del plan Monagas nos une. Estuvieron aquí emprendedores de la parroquia La Pica, también de la parroquia Santa Cruz, corresponde, como bien lo dijiste, a la parroquia San Vicente, emprendedores del área del alimento, de alimentos, procesamiento de materia prima, también cría de cochino, se encuentran hoy aquí recibiendo esta formación en materia de higiene y manipulación de alimentos. Me imagino que tiene la señora Milagros también tiene que ver en todo esto de la tercera fase con la parroquia San Vicente. Cuéntanos un poquito sobre ella. La profesora Milagros Castillo es nuestra coordinadora de formación. El área de formación es un vértice de lo que es la gerencia de ecosistema, entendiéndose que la gerencia de ecosistema también tiene bajo su responsabilidad la coordinación de feria y formalización. Adicional al taller de manipulación de alimentos que estamos llevando a cabo con los compañeros emprendedores de la parroquia San Vicente, también hicimos una jornada antes con el tema de la formalización, es decir, explicarles a nuestros emprendedores cómo deben registrarse en la plataforma de Emprender Juntos, entendiendo que es una característica principal que va vinculada para que ellos puedan optar a las políticas públicas en materia de los cuatro vértices de emprendimiento, llámese formalización, formación, feria, encadenamiento productivo y financiamiento. Muchas gracias, señora Almeida, por regalarnos unos minutos de su valioso tiempo. A la orden.